Nacho Guerrero, pues ya muy conocido, muy traqueteado. Soy fotógrafo de profesión y pues me he dedicado a muchas cosas en este trayecto de mi vida. Tengo 68 años, soy del 54 y pues bueno, ha sido un largo recorrido que parece que le he dado como tres vueltas a la tierra, pero realmente se las he dado a, no tres, 100 a mi estado. Siempre es muy padre pues el caminar con una cámara, ¿no? Acompañado de una cámara y de buenos amigos, de buenas modelos y buenos modelos, haciendo y deshaciendo. Ese es mi lema. Pues mira, es toda una historia de cine casi, porque realmente inicio encerrado en un closet oscuro. Por alguna razón, de niño, una de mis hermanas me encerró en el closet, ya sabes, castigado, ¡vámonos para adentro! Y en ese momento que cerraron la puerta, yo me solté llorando, ábranme. Y de repente me recargo así, y veo entrar la luz por debajo del quicio de la puerta y que va y rebota y rebota y rebota y de repente ahí, en ese momento tenía 13 años, conocí ese juego de la luz en la oscuridad y es creo el principio básico de la cámara oscura, ¿no? Si sabes, la cajita con el hoyito y fue pues una experiencia pues muy, muy padre, ¿no? Yo digo que esos son mis inicios. 13 años me regalan en Navidad una camarita Brownie que debía haber tenido aquí para que la vieran. Una Brownie así de esos con flachecitos de ¡pluc! Que explotaban. Y esa me llegaba de Santa Claus. Y sí fui un niño que creció en un mundo de muchas cámaras y de muchos fotógrafos y de muchos artistas. Mi familia era bastante argüendera y eso mismo pues te tenía cerca de los fotógrafos de allá de los 50s. Sí, era completamente análogo, pues, ni en cuenta con que iba a aparecer algún día lo digital. Todo era rollo y vámonos, ¿no? Yo realmente sepulté lo análogo y cuando me hice digital en el 2002, dije, esto debe ser fotografía. Como que era un fotógrafo entre la intuición y la técnica o el estudio. Me guiaba mucho, ya conocí pues, cámaras que traían exposímetro integrado y medidor y luego poco más adelante las autofocus, aún siendo de rollo, eran autofocus. Entonces, bueno, se va simplificando la cuestión tecnológica y eso te permite aún ser mucho más productivo y tener más control de las cosas que vas a hacer. Pero sí, efectivamente, yo sepulté lo análogo en el 2002 y me hice digital y dije, ahora sí, soy un verdadero fotógrafo. Creo que mucha tecnología y mucha influencia y mucho nuevos movimientos de en cuanto a la máquina y las computadoras y todo ese rollo, pues no sustituye nunca jamás el sentir del ser humano, ¿no? Con la postproducción una foto regular la puedes hacer muy buena o una muy mala la puedes hacer muy buena, muy excelente o digo, de plano también, como tengo yo un dicho que dice de un gran error, de un gran defecto sale un gran efecto. Entonces, a veces eso es extraño cómo sucede, ¿no? Más adelante, posteriormente, tuve otro encuentro con la imagen misma reflejada en un plano atrás de mí, que esa es otra historia. Y realmente pues la fotografía oficialmente la empiezo a desarrollar en el 69, que un amigo me trae una cámara y me la da y me dice vamos a aprender fotografía. Él venía de Estados Unidos. Y bueno, aparte del encuentro en el closet, de la cámara de niño, de vivir en un mundo de fotógrafos y luego ya en esa edad, a los 17 años, 18 años, un amigo llega con una cámara
Y es mi primer, realmente mi primer tiempo con una cámara, un verano haciendo fotos. Ya después mi amigo se lleva la cámara y ya se me queda muy, muy arraigada la idea de la fotografía. Cuando ya tomo la decisión de qué quiero hacer en mi vida, pues decido ser artista. Y empiezo por hacer algunas empecé pintando, haciendo escultura, haciendo cerámica, textiles, telares, hasta que el taller de fotografía fue ya el punto donde decidí quedarme y dedicarme a ser fotógrafo de arte, documental. Luego pasan algunos años donde alterno todo, ¿no? La artesanía con hacer foto, aprender, empezar a hacer talleres. Y llego a Chihuahua a finales del 78 con una exposición, invitado por una gran amiga, Violeta Martínez, en su tiempo, donde Violeta decía, pues Nacho es el fotógrafo que se está preparando fuera de Chihuahua, hay que traerlo a exponer. Yo realmente estaba en mis pininos también, aprendiendo, y eso me motivó mucho para traer una exposición de 70 fotos y a finales del 78 hacer una exposición, la primera exposición fotográfica en la Alianza Francesa, y pues todo el mundo me compró mis fotos y todo el mundo me empezó a pedir retrato y me hice el retratista del momento, ¿no? Colaboré como 23 años con El Heraldo a nivel social, pero también hice otro tipo de reportajes, ¿no? No era un periodista propiamente así de locales, ni de internacionales, mucho menos un reportero de guerra, pero bueno, pues sí reflejaba todo un mundo, ¿no? Muy interesante, social, que también te llevaba desde la clase alta, privilegiada, sus eventos. Nunca dejé de relacionarme con la calle, ¿no? Con la fotografía urbana, con estar por lo menos cada año haciendo una exposición que no tuviera nada que ver con el socialité. Y así fue. Así se hizo en el 85 la primera exposición de fotografía urbana, documental. Un proyecto muy bonito de Luis Urías, de Nacho Guerrero y de Víctor Fernández, un fotógrafo emergente en ese momento. Yo era también un fotógrafo emergente, pero él era más jovencito que yo, ¿no? Entonces retratamos ese Chihuahua de principios de los 80s, desde la calle, desde el puesto, desde los transeúntes, los rarámuris en la ciudad. Y bueno, he desarrollado a la par de foto social muchas producciones de fotografía documental que nada tienen que ver ni con el dinero ni con la sociedad. Bueno, con la sociedad sí, pero no con esa sociedad que consume fotos de sus eventos y de su ego, ¿no? De sus cosas personales, ¿no? Finalmente la fotografía. Bueno, voy en busca del arte que voy a desarrollar, ¿no? Y me encuentro, experimento un poco de todo y finalmente encuentro la foto. Me hago fotógrafo. El ser fotógrafo, devolverme a Chihuahua, también me lleva a mí a la fotografía, me enseña muchos mundos. Okay. Te puedo decir que te vuelve un descubridor, un explorador, te vuelve una persona sensible a todo lo que sucede, ¿no? Tu entorno, tu patrimonio, tu patrimonio natural, tu patrimonio arquitectónico, la gente, los rostros, los rarámuris en la calle. Por ejemplo, yo abordé primero al rarámuri dentro de la ciudad que ir a sus fiestas. Entonces, bueno, la ciudad se convirtió en un lugar que te provee de millones, de miles de instantes y de momentos y de historias que se convierten en una foto. We'll be right back.
dejé de hacer mi foto personal por irme a la onda social o por irme a trabajar a un gobierno, ¿me entiendes? O por hacer otra cosa. Mi pasión, ahora mi segunda pasión es la madera. Okay. Y me dedico desde hace 22 años. Hice mi marca que se llama Maderamen y son muebles hechos a partir de basura, de madera que ya nadie quiere, de madera recuperada, que es creciendo el mundo del desperdicio, ¿no? Y decayendo el mundo de los recursos naturales. Eso me tiene a mí ahorita así como... Y bueno, a la par he hecho fotografía con otros autores y hemos hecho algunos 3 libros. Este es mi libro personal, que es Vastedades. Este se hizo, lo sacó el gobernador Corral. Y es un libro libre, donde viene un poco del tiempo que tengo como fotógrafo. Este libro pues es mi primer hijito. He colaborado con otros libros, que ha hecho la Secretaría de Cultura. Y ahora mismo se está haciendo un trabajo también de varios. Estoy haciendo yo unas fotos, sí, que va a ser el recopilamiento de muchas fotos de diferentes autores. Ah, claro, gracias por darme la oportunidad. La segunda Bienal de Fotografía de GA es un evento que organiza la Fundación de GA y es el tema es los sabores de Chihuahua. Entonces es muy interesante pues, tener esa oportunidad de elaborar tus ideas, tus imágenes, llevarlas a 3-4 fotografías y participar. O sea, como quieras sentir los sabores de Chihuahua, el tema es, parece que es como retratar el caldito, sí. Pero es más que eso, ¿no? Claro. Es retratar todo, ¿no? La naturaleza, la... Definitivamente. Todo lo que va a dar a la cazuela o al carboncito. Yo soy parte de los organizadores de la Bienal. Estoy colaborando lo más que puedo, anunciándola y exhortando a la gente a que participe. Son 3 premios, son 2 categorías, 40, 20, 10 y 15 mil pesos. Para inscribirte puedes checar Bienal de Fotografía de GA 2022. El correo es bienal@dega.com. bienal@dega.com. No tiene ningún costo. O sea, está abierta a fotógrafos profesionales, a fotógrafos aficionados y a amateurs y a jóvenes emergentes, que pues se dice que ya eres menor de edad, a los 18 años ya puedes estar haciendo fotos. Si hay un tienen que leer la convocatoria, si hay un mínimo de píxeles de calidad, máximo de calidad en el que tienes que entregar las fotos. Pero la cosa es que nos sensibilicemos a este tipo de eventos que realmente sí te mueven. A mucha gente sí, ¿eh? Mucha gente sí se va a aprender y va a armar sus cosas y sus ideas y va a hacer foto. Como dicen, zapatero a tus zapatos. Yo soy un fotógrafo que siempre está tratando de aprender de los demás. Incluso eso te motiva a que hagas, que inventes cosas, ¿no? ¿Ahora qué voy a retratar? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora esto? ¿Ahora lo otro? Pero la enseñanza... pues la he transmitido yo también así de la misma forma, ¿no? Muchos fotógrafos que ahora andan en muy buen nivel han sido parte de mí, de Nacho Guerrero Fotografía, han sido asistentes o me han ayudado con la postproducción. En este caso, ahora el señor Martín Ayala es la persona que está aquí conmigo y realmente pues casi es una sinergia así que mueve las cosas, ¿no? Yo soy muy manipulador y me gusta mucho, pues tengo otra mentalidad, ¿no? O sea, como que nací en esa época donde no había nada y de repente ahorita hay todo.
Entonces no es lo mismo nacer en una época donde ahorita hay todo, ya nomás le picas a la compu y estás aprendiendo o estás viendo, a donde no había más que aplastarle al botoncito de aquí y prender el receptor. El hecho en sí de sacar tu celular y hacerte un selfie y verte que te gustaste, ya te dio como un para arriba, ¿no? Hacer la foto de un perrito que pasó exactamente cuando decidiste sacar la foto. O retratar tu platillo que te vas a comer. Son maneras de desahogar tus propias emociones. El consejo que yo le doy a los jóvenes es que lo ejerzan, lo hagan, pero lo hagan con causa. ¿Sí? O sea, porque también está todo el rollo del fashion, ¿no? Y que la moda y que la belleza física. Y bueno, también hay que ver de aquí para allá, no nomás de allá para estarte viendo a ti mismo, sino ver de aquí para él, para ti. Yo creo, o sea, es una manera de ir en el mundo, metiéndote en el mundo y de alguna manera, pues sí, echando un poco de eso que nos puede estar ahora mismo aquejando a cualquiera de los seres vivos, ¿no? Seres humanos. El hacer foto con celular, porque ahora me volví bicicletero y tengo toda una serie que está relacionada con ese rodar por la ciudad, de mi casa al campo. Tengo varias rutas alternas y voy retratando cosas que me están llamando la atención, ¿no? Y voy viendo gente, y voy viendo rostros, y voy viendo árboles antiguos, y viendo las desgracias, y viendo las bellezas, y viendo los cielos, ¿no? O sea, pues ahí está muy padre, eso de rodar es meditar y rodar es hacer foto. Y ahora ya hay hasta tutoriales de cómo ser fotógrafo en la bicicleta. Y cuando empecé a ser fotógrafo en la bicicleta, realmente, de que un recorrido de una hora se convirtió en un recorrido de tres, porque me paré 100 veces, ¿no? O sea, de repente yo veo que ahora ya está de moda, ¿no? Ahora yo le he bajado porque he tenido que muchas veces ir a buscar la foto con mi cámara. Tengo que más bien tener más tecnología, cambiar y traer esa super Leica aquí digital de 80 píxeles colgada aquí el pecho, ¿no? Entonces ya no tienes problema. Y bueno, pues ahorita para todos tomamos fotos. ¿Ustedes me pueden decir qué piensan al respecto? Muchas gracias por la invitación que me hicieron y estoy muy a gusto, estoy muy a gusto. Recordarles la Bienal de Fotografía, eso es un motivante para todos los fotógrafos, para todos los que quieren ser, los que andan con el celular, porque a lo mejor si tomaste la foto con el celular y te encantó, ya dices, bueno, pues voy a buscar uno de más píxeles, ¿no? Y lo puedes replicar, y como me pasó a mí hace, en el 78, que me estaba formando como fotógrafo, me invitan a hacer así una super exposición a Chihuahua, la Alianza Francesa, la primera exposición de fotografía contemporánea, y eso me prendió las pilas, ¿no? Esto es lo mismo, la Bienal es una oportunidad de crear y ser, digo, no lo hagas hasta por ganarte el premio, ¿no? Hazlo por el tema, que está padre, y pues ganar, ¿por qué no, verdad?